el exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre. Por ejemplo, aquí tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, ¿vale? Para todos aquellos que quieran. Tiene siempre, pues, información, propuestas, ¿vale? Tiene todo. Fijaos, 0.1% maker, 0.1% taker, 0% maker en futuros, 0.02 taker en futuros. Bonificaciones, te registras, si quieres haces el KYC, si no, no. Y puedes obtener bonificaciones hasta $1.000 haciendo el KYC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? $1.000 por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%. Tiene un montón de cosas. Aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, y puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de tres criptos que nos han preguntado los miembros para ver las perspectivas. Hablamos de Curve, Compound y Arbitrum. Bueno, aquí tenemos Curve, las noticias, la stable, esta es la más reciente de aquí en criptonoticias, la stablecoin de Curve no logra la paridad con el dólar. Curve evalúa la devolución adecuada de los fondos a usuarios afectados por el hackeo. ¿Vale? Recordad que tuvo un hackeo hace más o menos un año aproximadamente. Y bueno, o sea que noticias malas. Tras hackeo a Curve, desarrolladora de MetaMask presenta detector de fallas en Ethereum. Aquí a Curve disparó las recompensas por MEV, la máquina virtual de Ethereum. En Ethereum roban 50 millones 31 de julio. Al DEX Curve. Vale. Curve es un DEX, un exchange descentralizado. Bueno, aquí tenemos lógicamente en Cointelegraph tenemos muchas más. Curve Finance adopta CRVUs para la distribución de tarifas. Vale, la stablecoins. Hackeo, fundador de CUP pagó 10 millones pendientes de su deuda, fundador de CUP pagó el 93% de su deuda, la liquidación suave de Curve Finance funciona. Bueno, vamos a ver el hacker famoso. Curve Finance entregó 250.000 por encontrar vulnerabilidad. Muy bien. Bueno, esto, a ver, tiene noticias, pero bueno, tampoco son cosas que digas, somos la polla en bote. Vale. Aplicación falsa de Curve Finance es incluida en la App Store. Deuda de Curve publicará una prueba de resistencia más. Nada del otro punto. Vamos a ver Compound. Compound, precios, pero nada, fijaos, nada. Olvidaos. Aquí en Cointelegraph. A ver, la noticia más. Aquí a la cuenta de Twitter de Compound, diciembre del 23. Nada, esto está. A ver, fijaos que estamos mirando a ver si hay cosas. Un poco por ver qué hay. En los titulares, Compound Finance impondrá topes de préstamo a la luz del fallido exploit de Aave. O sea, problemas. ¿Vale? Problemas. Tras el exploit de Mango Market, Compound pone en pausa a 4 toques para protegerse de la manipulación de precios. O sea, problemas que luego se resuelven, pero son problemas. Arbitrum sí que tiene un montón. Arbitrum una apuesta por liderar el gaming con criptomonedas tras inversión multimillonarias, 200 millones para apoyar el desarrollo de videojuegos en su web, ¿vale? Hay un token de Arbitrum, staking del token ARB, tokenomics de Arbitrum. Esto está muy bien, mira, tokenomics de Arbitrum propicia la caída de su precio. Esto es importante. El mercado se anticipa los bloqueos masivos del token ARB. ¿Qué significa? Que si el token se... Aquí lo importante es cómo se va el token, ¿vale? Esto es súper importante. Esto es, si tengo muy pocos tokens, o si se van a desbloquear muchos tokens, o cómo gaitas se va a hacer el tema del token. Entonces, si nos vamos a esta noticia de Arbitrum, que es de hace un año aproximadamente, todos los meses se liberarán Arbitrum al mercado a partir de marzo, ¿vale? Entonces, Fijaos, aquí estaba en 1,12. Vamos a ver ahora en cuánto está. Luego cayó en 1,08, 1,34. O sea, ¿cuál es el problema? Puede ser un proyecto interesante, pero se encuentra bloqueado un montón de suministro y se va desbloqueando poco a poco. Si tienes un proyecto que te va desbloqueando todos los meses una cantidad concreta, estás muerto. Estás absolutamente muerto. Si tienes un proyecto con muy pocos tokens, pero que no se desbloquean nunca, pues es mucho mejor. Cómo se desbloquea el tokenomics es súper importante, ¿vale? 1.08. 1.80. Fijaos, hace un año estaba en 1.08 y ahora está en 0.80. O sea, ha caído otro 28%. Con lo cual, este tokenomics está matando el proyecto, ¿vale? Aquí tenemos grandes criptoproyectos desbloquearán 755 millones en julio. Arbitrum, Altlayer, Optimism y otros proyectos. Varios rollouts de capa 2, Tatal, Pancake, lanza un mercado de predicción con inteligencia artificial en Arbitrum. Los ingresos de Arbitrum aumentan en 16 veces y media, ¿vale? La red de futuros, 5 ecosistemas, Avalanche, Arbitrum. Vale, Arbitrum se hacen cosas. Distribuirá 215 millones de tokens en tokens ARB para innovación gaming. En junio se desbloquearán 875 millones de tokens, de ellos Aptos, Arbitrum. Vale, fijaos, desbloqueos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a irnos aquí. Empezamos con Arbitrum, que es el que hemos tenido. Claro, Arbitrum tiene 3.200 millones de tokens en circulación y un suministro de 10.000 millones. Si todos los meses se van desbloqueando, pues esto es un timazo. Fijaos, capitalización diluida, capitalización normal. Vamos a ver. Llegó la capitalización normal a los 4 millones en marzo. No, sí, en marzo. Y el precio en marzo llegó a los 2 y pico. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si el mercado va mal, esto va a caer mucho más. ¿Por qué? Porque cada vez hay más desbloqueos. Entonces, esto es un proyecto maravilloso, fantástico, o no, no lo sabemos, porque no lleva mucho tiempo, lleva un año y pico, pero es que con todos los desbloqueos que tiene, hasta que no se desbloquee todo, lo que se tenga que desbloquear, no hay que hacer nada. O sea, este nos olvidamos de él. Es que es un proyecto súper interesante, sí, macho. Está en su mínimo histórico y ha caído un 55% desde que salió. O sea, es un proyecto bueno, token timo. O sea, los tíos del toque se están forrando contigo. Así de claro. Es que no tiene más misterio. O sea, es que si tienes un proyecto donde el 68% está bloqueado, pero todos los meses se va desbloqueando un 0 y pico %, va a estar desbloqueándose durante 5 años o 6 o 7, claro, esos tíos van a hacer beneficios. Entonces no merece la pena esto, porque, o sea, hasta que ahora me dices, no, es que hay 10.000 millones, son 3.000 en circulación, y de los 10.000 millones se van a quedar bloqueados 6.500, solo quedan 500 por desbloquearse. Ah, fantástico. Y los que están bloqueados solo van a recibir rendimientos del token. Pues fantástico. Vamos, parece un tibazo. O sea, este fuera. O sea, esto es un ejemplo clarísimo de proyecto más o menos interesante, token de mierda. A ver, Compound. Son 10.000 millones de tokens. 8.000 en circulación, vamos a ver la capitalización. Capitalización llegó a los 4.000 millones, 4.200 y ahora está en 500, 400. Claro, aquí estuvo el precio. Fijaos, el precio en 850, cuando la capitalización estaba en 4.000. Entonces el precio sería, pues fácilmente, pues no sé, pero vamos, o sea, no... De 4.000 ha caído a 400, estamos hablando, y esto de 800 y pico ha caído a 50, con lo cual ha caído mucho más en precio que en capitalización. ¿Qué significa? Que se están desbloqueando tokens. Entonces, fijaos en esta capitalización más o menos estable y el precio el precio está pues bajando. Entonces, lo mismo, o sea, hasta que no acabe de salir todo, no hacemos nada. Oye, ¿dónde meterías? O sea, en ningún sitio, al final en ningún sitio. Fijaos, es que, o sea, es asustante, o sea, llegó a los 100 en la subida, o sea, una subida y una segunda subida. Fijaos, tiene como dos subidas. La primera, que fue más o menos en julio del 23, y la segunda en marzo del 24, ¿vale? Y ahora, pues hombre, a ver, ¿dónde podemos retomar? Pues si cae a los 30, pero buscando un rebote a los 60, o sea, buscando un por dos. A ver, aquí tiene un soporte, los 40, 50, sí, pero es que no... O sea, de largo plazo no es ninguno. Sí, se puede comprar en 45, 50, 40, 30 aquí en esta zona para buscar un rebote hacia la zona de 60, 80, 100. Pero fijaos, otro timazo. Curve, este ya, 600 millones, 2000 en circulación está, bueno, un buen porcentaje en circulación. Pero si nos vamos al histórico, histórico está, vamos, lleva a los 6 y pico y ahora está en el mínimo mínimo. O sea, es acojonante, está en los mínimos mínimos. Que son 0,28. O sea, es que esto más bajo no ha podido estar. En ningún momento de la historia, aquí, bueno, aquí tuvo unos movimientos, pero esto no lo obviamos. Pero es que ni siquiera en el mínimo posterior, que puede ser 0,30, ahora está en 0,28. O sea, que llegó a 0,90 y ya. O sea, fijaos, en las subidas. O sea, es que ni siquiera ha tenido el año 23, que se supone que fue un año relativamente bueno para Bitcoin, llegó a marcar un máximo en marzo del 24 de 0,90 y ahora está por debajo de los mínimos. O sea, entonces todos estos proyectos que son, entre comillas, maravillosos, que no sé, Curve, no sé qué, Compound, Arbitrum, Optimism, no sé qué, son tokens de mierda. Proyectos maravillosos, tokens de mierda. Curve, Compound y Arbitrum. Y Optimism seguramente también, si lo vemos. Vamos a verlo. A ver, Optimism. Vamos a buscarlo bien, que no se lo he puesto mal. Optimism. ¿Ves? Lo he puesto a 3. Vale. También desbloquea igual que Arbitrum, K2, pero son las mismas noticias que Arbitrum, prácticamente. O sea, Optimism y Arbitrum son primos hermanos. Optimism despegará nuevas funcionalidades de Superchain para desarrolladores de K3. Bueno. El valor total bloqueado de las redes de capa de Ethereum sigue subiendo. En fin. Proyectos de criptomonedas que utilizan fondos robados para liquidez desaparecen. Va. O sea, aquí lo interesante es que se van desbloqueando fondos. Vamos a ver, si vemos aquí Optimism, 4.000 millones de tokens, la circulación poquísimo, es el 26%. A ver si tengo aquí. En circulación no pone el porcentaje. Qué bueno. Aquí sí. Vamos a ver esto. Claro, esto salió un poco más tarde, pero bueno, al final... 1,7, o sea, llegó al máximo en marzo, es acojonante, subida, subida y se ha hundido, o sea, es alucinante, una subida, una subida, una subida, una subida, y se ha hundido, a ver qué capitalización tiene, llegó a los 4,7 y ahora está en los 1,8, 1,9, en 2 casi, Vale, WorldCoin elige Optimism. Ah, claro, WorldCoin es el que ha favorecido la subida de Optimism, es cierto. 1,8. Pero bueno, este seguramente es el que más nos interese de todos. Pero claro, si sube a los 5, la capitalización pasaría a 5.000 millones. Si se vuelve a los máximos anteriores, capitalización sería más alta que esta. O sea que se van liberando tokens. Entonces, de comprar en la zona del 1,2 o en la zona del 0,60. En esta zona del 1,2, 1,3 o el 0,70. Entre el 1,5 y el 0,70. Pero ahora sí, o sea, no nos gusta nada este tipo de cosas. O sea, se van liberando, se van liberando, se van liberando, van haciendo cosas, tú vas financiando, ellos se van forrando y ya está. O sea, es alucinante. No, o sea, todos estos proyectos para nosotros son un timo, porque al final hacen todos lo mismo, en algún momento tienen un exploit, un hack, se van a tomar por culo, los tíos han vendido todos los tokens que les ha dado la gana y se van a otra cosa mariposa. El know-how queda, pero ¿cuál es el proyecto final? No lo sabemos. Lo que sí que es cierto es que todos los desarrolladores, para nosotros los desarrolladores están forrando a nuestra costa. Así que para nosotros son un scam projects, scam token, good project, scam token para nosotros. Un abrazo y hasta siempre.